Hola a todos, bienvenidos a tu canal, Salen en Peor, estamos de vuelta en un directo. Voy a jugar Elden Ring porque se me antojó. Tengo 4 meses sin jugar esta cosa. Lo voy a subir obviamente a la plataforma normal. Ya saben. Estoy terminando de publicar e iniciamos. Voy a jugar con Katana Man. Que no me acuerdo cuál es. Creo que es este hasta abajo. Él está concentrado en su meta, llegar al final con pura katana. Voy a bajar el volumen a esto, porque está muy alto. ¿Ya se escucha mi voz 2 veces? No. No. Carla será luego. Carla, me lo voy a pasar con Carla, no se preocupe. A ver. Yo no sé cómo hay gente que lleva... No sé. Yo puedo jugar un juego muchas horas, y este juego me lo podría jugar varias veces, pero da mucha pereza. Es muy largo. Ahorita porque estas aventuras, estas partidas ya están más o menos medio terminadas, y pues ya como quieras te lo pasas, pero los otros son un putísimo cáncer. Aiwex, ¿dónde estoy? No me acuerdo dónde estoy. Déjame ver mis stats porque van 4 meses que no juego y no me acuerdo de absolutamente nada. Tengo un par de mejoras. Voy a apagar esta cosa que estorba nada más. Vamos a ver qué hago. Tengo la espada del matadioses. Tengo el espadón de las ruinas. Espadón de caballero desterrado. Punta de piel de dios. Maté entonces a un gordo que no me acuerdo dónde estaba. Tengo la Nagakiba, tengo la Ushigatana de sangre, más 5. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Estoy viendo que tengo en mi inventario, como tal. Tengo carga liviana, tengo el sello Llaga de Radagon, que tal vez me lo quite después. No me acuerdo qué he matado, no me acuerdo qué boss he asesinado con Katanaman. Creo que he matado un par de bosses y hasta ahí. No me acuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero vamos a ir hacia, yo creo que, veamos mapita, vamos a ir yo creo que al balcón de la avenida. Quiero conseguir la espada Ríos de Sangre para jugar como Katanaman. Empeor, está muy reta espada, ya sé, güey, no te pongas a llorar. Creo que maté a Radagon, ¿verdad? Sí, maté a Radagon. No, maté a Radagon, ya me fui al final. ¿Me paro porque tan temprano? Porque tengo que trabajar. Por esa razón. Si no tuviera que estar masturbando hombres, me la pensaría en estar aquí todos los días, todos los años, como la gente decente. Pero no. Voy a ir hacia... Vamos a la blanco de la avenida. Vamos a intentar llegar hacia el siguiente boss, que es justamente subiendo... Y atravesando toda esta zona, ni me acuerdo qué estaba haciendo. Ya es de noche, no he derribado el dragón. Ok, me estoy mareando un poco por el sistema tan raro. Oye, papá, pasa la ISO de Yu-Gi-Oh! For Memories 2. No puedo pasar la ISO de Yu-Gi-Oh! For Memories 2 ni ningún otro juego. Porque me metieron un strike por pasar juegos. Yo les había dejado... Díganle a YouTube que no haya sido un paso de lanza. Ustedes saben que yo pasaba los juegos por link para que se los pudieran descargar. YouTube me metió un strike y ya no pasó nada por lo mismo. No me voy a arriesgar a que me metan otra advertencia, directamente un ban. Es lo malo. Y justamente el de Yu-Gi-Oh! For Memories 2 lo iba a resubir porque no está en ningún lado. No lo he encontrado y las páginas donde he encontrado el Yu-Gi-Oh! For Memories 2 hecho by el Ghost... se nota que tienen virus. O sea, huelen muy fuerte. No es por mala onda, pero es que no me voy a arriesgar a que me metan otro rico bancito. Otro rico strike. Porque anda muy zorra YouTube, según protegiendo los intereses de la gente. Y no hace más que absolutamente darle ventaja a los que hacen absolutamente cosas malas. Y el que se jode es uno. Joder, estoy muy, muy, muy fuera de forma, ¿eh? ¿Qué tal, Fer? Buenos días.
Estoy fuera de forma bastante. También para entiendo. Voy a ver, es que ando viendo si los voy a poder pasar de una manera que estoy buscando para que no me detecten. Ya estoy viendo, no, va a pasar dentro de poco, pero estoy buscando. Lo malo es que no he tenido tiempo de investigar unas cosas porque he estado todo el día trabajando o a veces no tengo tiempo de estar en casa. Pero sí me cayó la de Dios. Es lo que me puso triste a mí en general por el tema de pasar juegos, porque yo pasaba todos los mods que estaba jugando. Por ejemplo, ahorita empecé a subir el Castlevania Nocturne Fail, que le llamo así. Es un mod que yo hice con actualizaciones y demás. Y pues no lo puedo subir porque YouTube me mete un rico y delicioso strike. Pues puta, ¿eh? Me estoy equivocando. Es el calentamiento para mí. Iba a rodar. Te lo juro que iba a rodar. Hola, Bert. Buenas noches. Buenos días, chicos. Buenos días. Oh, tenía ganas de jugar Elden Ring, la verdad. Desperté ayer y dije, uff, qué ganitas de meterme 400 golpes con desgraciados que me sacan 30 niveles o que me matan de dos golpes. Hoy es un excelente día para recibir poronga. Y yo, pues, por eso estamos aquí. Ay, no, perros. ¿Qué? ¿Por? ¿What? Está bien. Quiero la otra katana. Yo creo que voy a ir dual katana. De momento. Quiero mejorar las katanas también. Ah, qué bien. Bueno, no pasa nada. Me acabo de curar nada más. Y recuperé toda mi stamina. Podría gastar las 50.000 almas que acabo de conseguir para subir de nivel. ¿Qué tal, Kilitec? Buenos días. Buenos días, guapetones. Espero que hoy vengan bien sabrosos. Madrugando. No es que haya querido madrugar porque quisiera. Ayer me quedé dormido, chicos. Ayer no hice directo porque me quedé dormido. Estaba muy cansado. Yo dije, me voy a dormir una hora. Y ahorita me levanto. Me levanté nunca. Ahorita en la mañana. Pero ojalá me hubiera quedado más tiempo. Es que ayer quería hacer directo en las dos plataformas. Por ejemplo, mi cronograma es hacer directo en las dos plataformas estos días. Voy a abrir el acceso que está por acá. Y creo que aquí hay un caballero que ya lo maté. Ya maté al caballero. Ya está abierto, ¿verdad? Sí, ya está abierta la. Ok, tenemos que subir de entonces. Estoy dando vueltas de manera idiota porque tenemos que subir. También podemos ir a las alcantarillas, que no hay como tal una recompensa, pero podríamos ir por los memes. Qué puto juegardo, en serio. Qué ganitas de hacerte daño. En serio, jugando Elden Ring. También hay que tener en cuenta que es muy rota la katana, ¿eh? Bueno, aunque ya han nerfeado mucho el sangrado. Oye, esta no sé qué versión de Elden Ring es, pero ya es muy, muy lejana a la que jugamos originalmente. Por ejemplo, la primera versión del running que jugué yo fue la primera y puff, era difícil. Le voy a meter un rico sangrado. Runa dorada. Es que son puros objetos que no ocupo.
Yo creo que voy a ir por el boss de aquí de una vez. Podrá conseguir otro frasco de aquí en esta zona, pero es arriesgarse un poco. ¡Ay, son súper fundidas! Ah, no, 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 lo estoy confundiendo con los otros, con los bailarines. Saben que la otra vez tenía ganas de iniciar desde el principio otra vez, pero con otra bio de alguna parte. Y dije, tengo dos series iniciadas y hay que terminarlas. Y la verdad está duro eso. Luz transitoria, a ver cómo se ejecutan, quiero ver. Ok, sigue funcionando igual, aunque tenga las dos katanas en la mano. Ok, para mí es suficiente. Que me acaba de cerrar el chat de esta cosa, me cago en Dios. Ahí está. Ay, quítense, por favor. Me va a matar. Podré ir a conseguir un par de cosas, pero me van a matar. Es que aquí hay uno de que me da una semilla de estas perronas para mejorar el. Para mejorar las. El Estus, pero me va a reventar. Podría matar al más facilito. Se me olvida matar a uno que está en el castillo de la capucha del culpable. Hay uno de estos gusanos. O estos árboles corruptos. Creo que hay uno en el castillo de Velogrumoso, no me acuerdo. Yo creo que voy para allá. ¿Dónde hay un enemigo que no me veo? No puedo entrar al menú de pausa, ¿eh? Bien hecho. Hay una mano ahí que me podría caer encima si me distraigo, pero no va a pasar. Creo que hay una hoguera acá. Ay, no. Vale, pene. A correr, hijo. ¡Ah! Estoy muy fuera de práctica, en serio. Estoy fuera de práctica, pero muchísimo. Ay, tenía 45.000 runas, Uf, me van a costar, Voy a recuperarlas. Estoy muy, muy fuera de práctica, pero muy, muy fuera de práctica. Estoy, pero en la mierda. A ver, ¿dónde están mis runas? Vamos por ellas. Están abajo. Hay que ir nada. Nada más tenemos que bajar. Allá están abajo. Ok. Let's go. Va por mis runas. Ay, no. No me mato, creo, desde aquí. Creo. Solo vine por mi runa, ya te puedes ir. Barbaridad, es que también tengo una armadura de mierda. Ya puedo entrar al menú. Ok, voy a ir hacia. Voy por más frascos de estos, yo creo. Voy a Castillo Velobrumoso y voy a ir por el jefe que está allá abajo, que es uno de estos árboles. Debería subir de nivel también, por necesidad, más que nada. A ver. Yo creo que ya no voy a usar la llaga de Radagon porque no es tan necesaria como tal. Ataque rugido, atrae con los enemigos el agro, mejorar el vigor. Es que aunque me incremente los stats, me baja mucho la. Bueno, me baja muy poco la defensa ahorita, 46, me baja a 2. 114, 128. Uf, hay que probar. A ver qué pasa. Creo que puedo subir de nivel. Sí, puedo subir un nivel. Destreza en 40 la voy a dejar, aunque debería subirla a 910.
Ok, voy por el jefe que está aquí escondido. Se va a ir muy rápido, no lo voy a alcanzar. Ceniza invocación invoca tormentas, está bien. A ver que me acuerde, el enemigo estaba por acá. Esto yo nunca lo vi en el juego cuando jugué en directo con ustedes. Nunca vi esto. Hasta que yo lo hice por mi cuenta. Cuando estuve jugando yo por mi cuenta fue cuando empecé a descubrir bien. Me puse a investigar bien los mapas y encontré muchas cositas que no, en el directo normal nunca vi. Siempre estuve yendo más sobre seguro y haciendo cositas que no debería. Lo que tengo que hacer es llegar allí, pero no me está dejando porque estoy estrenando con el muro. Pero es la única forma para abrir el lado contrario de este lugar. Me he dado cuenta que la PlayStation 5 truena cuando juego al Elden Ring u otros juegos mucho más pesados. No sé si es el plástico sobrecalentándose y llegando a niveles extremos de temperatura o no sé qué está pasando, pero me llama mucho la atención que truena. Tronitos pequeños como está. No es que esté fallando ni nada. Lo ha hecho desde que tuve la consola. No crean que lo empezó a hacer hace poco. Ya lleva mucho que hace sonido. Estoy agarrando piedras para mejorar la katana. Quiero mejorar la katana al máximo. Voy a llevarle al chigatana hasta el final, yo creo. Chigatana ensangrado y nada más. Yo creo que voy a conseguir otra katana y encantarla con hielo. Porque creo que la del velo este el velo lunar no voy a poder usar con hielo. Aquí no hay cosas, no hay nada. Aquí hay objeto. No me matan, no me matan. ¿Qué herrería? Por acá es. Por aquí. Casi me caigo, ¿eh? Casi me voy del lado derecho. Tengo la garganta bien reventada, en serio. Y aunque haya descansado, no me ayudó en nada. Luna dorada. Casi me vuelvo a hacer la automatación. Bueno, aquí podemos subir creo que el ataque. Este lugar. Es concreto. Sí, ahí es el ataque. Debería intentar conseguir más medallones. Y ya perdí la máscara, por cierto. Me acordé que maté a Mog y perdí la máscara de mejora del. Perdí la máscara de mejora del sangrado. La máscara que incrementa el sangrado. Malo por mí, pero pues no es tan grave. Pero hubiera estado muy bien que la tuviéramos en el inventario. Debería encontrar más materiales de ese estilo para usar el personaje mucho más equilibrado. Aunque tenemos a este personaje roto con la katana, pues se puede hacer cositas. A ver, por aquí. Allá abajo está el tema del enemigo. ¿Qué tal, Default? Buenos días. Piedra de herrería. Casi me caigo. Con eso ya serían 10 frases. No, necesitamos más de estas líneas. Vamos a ver contra un árbol ulceroso. Ay, coño, es malo, no me acuerdo de ti. Hija de puta, en serio. Puta rata mugrosa. Exploración venenosa y se viene mi voz. Ven. Llamada del rencor. Llamada. No sería llamarada. Jefe más adelante. Ok. Se viene la porquería de voz. Tiene un montón de vida, ¿eh?
Esos bosses son un putísimo seed, en serio, ¿eh? Son los peores bosses diseñados en todo el juego para mí. Para mi prospecto. Es la peor idea que pudieron haber tenido. Pústula del príncipe de la muerte. No me acuerdo qué era esto. Creo que era un objeto de uso. ¿Dónde está pústula? No creo que sea un accesorio. Sí, aumenta la vitalidad. Valga. Aquí viene el problema. Aumenta la vitalidad a 345. Desventajas, te baja el vigor. Pero porque te he equipado esa mierda. No me acuerdo qué así. Ah, es cierto, te mantiene en constante miedo a tener el ¿cómo se llama? El envenenamiento putrido este. Ok, no me acuerdo si maté a la vieja chota. Es que no me acuerdo ni qué he hecho, chicos. ¿Qué tal, Pancho? 381, buenos días. Gran Puente de Faram, Axalín. No me acuerdo de absolutamente nada. A ver, voy a la mesa redonda. A ver si puedo comprar algo. Si puedo mejorar la katana o algo más. Tengo 13.000 runas. Siguen estos viejos chotos aquí viviendo. Esta waifu sigue acá también. Tengo todavía a nuestro amiguito, el desgraciado este. Puedo mejorar la katana, de la Uchi katana, ¿eh? A más 11. Esta no sé si mejorarla, la del Veno Lunar, más. Debería, yo creo, que usar otra katana. De momento voy a ir con estas dos. Y esta, mejorarla, dejarla yo creo que en sangrado o en destreza. Es que no tengo ni idea. Es que mira, estas dos están muy bien. Lástima que no puedo ponerla a las armas especializadas. Sad moment. La Uchigatana la podré encantar en hielo y quedarme con la ríos de sangre en sangrado, si te pones a pensarlo. Back already, no matter. A ver. Sí, ya sé que eres un prisionero y que te gustan los pi. A ver, centro de guerra. Debería cambiarla a hielo, yo creo. Es la misma, 38. Oh, causa hemorragia 38 y acumulación de frío. Deberías, yo creo que ir por esta. Debería buscar, yo creo que la cuchilla para mejorarla en destreza, aunque no creo que tendría la habilidad. Vamos a ir así, de momento. A ver qué sucede estos días. Bueno. Vamos a intentar subir a la cúspide para matar a... no me acuerdo qué boss sigue. Creo que sigue Godofredo. Sigue la ilusión de Godofredo. Pero tenemos que subir a Lindell. Que no me acuerdo cómo se subía, para serte sincero. Por acá, que tiene que ser por acá de sí o sí. Voy a tratar de correr un poco y matar todo lo que pueda rápido, pero dudo mucho ahorita de mis capacidades porque hace mucho que no juego. Ok, ya bésense. Me quería hacer una run de soldado Gotrick porque es el primer jefe del juego y por los memes. Quiero hacer... Era lo, echándonos ahí un silbidín. A ver, tenemos que escalar para subir al dragón. Ese perro no me va a dejar en paz, ¿verdad? Bien. Que te matan de dos golpes. Uf, pues esto va a ser difícil, ¿eh? Esto va a ser complicado. Que me maten de dos golpes ya me deja un poquito incómodo.
Ay, Dios mío, estoy a la merced de este desgraciado, ¿eh? Va a abusar sexualmente de mí hasta que se canse. Uf, va a estar duro, ¿eh? Pero voy a recibir más daño que estarme curando. Va a estar complicado, chicos, que llegue hasta el final, ¿eh? Para serles sincero, va a estar muy difícil. ¿Sentiste la poronga en pedo? La sentí bien adentro, güey. Me palpita el ano todavía después de tremenda follada que me acaban de dar. Voy a intentar correr un poco a ver si puedo llegar a otro lado. Es que tenemos que subir allí para poder mejorar, poder escalar el tema este. Además, se dan cuenta, hay 700 enemigos aquí. Y no me acuerdo si aquí había algo para escalar. Es bien perrón, ¿eh? La ventaja de la katana, que está muy rota. Casi te puedes echar a todos al plato nada más con esta katana de mierda. Que también los bongs ya son más rápidos, ¿no? Voy para atrás, pero no va a ayudar en nada, ¿eh? Coño, la madre, ya se acumularon aquí. No los deja pasar, ¿eh? Miren, no los deja pasar. Ay, ahí está uno de las armas más raras del juego. Ocupas las 10 para poder sacar un trofeo. Hay una de ellas, pero. Hola. Ay, no. Estos son super sida, ¿eh? Nah, no subo. Eso nos lleva al... Ay, si nos lleva al mismo lugar. Ay, no quiero ir. No me acuerdo. Y siempre que llegaba a esta zona, se me olvidaba todo el juego. Porque no me acuerdo, en serio. Luego se iba a regalarte una vez para que cuando le metí el crédito a mi tarjeta viene que se comió mi crédito y me dejó la misma cara. Me dejó la misma que la misma cara cuando te metes en el ano. Qué raro, te cobró el crédito. No, pues que si lo tienes ya registrado, pues te lo va a cobrar, güey. No se puede hacer nada, no pasa nada. Pero pues está duro. A mí también me ha pasado cuando voy a pagar algo y digo, huevo, ya tengo dinero para comer algo rico o algo así. Y de repente veo, tu crédito ha sido cobrado. Y yo, no, eso quería comprar algo. Me ha pasado varias veces. No una, sino cientos. No, no, no pasa nada, pero pues, da un montón de risa que a todos nos ha pasado. A ver, tú, folla, folla, folla sin luz, te voy a reventar a puñetazos. ¡Muy perrón, muy perrón, muy perrón! ¡Órale!
¡Tranquilo, Wex! Don Joaquín el... ¡Órale, culero! Don Joaquín el de la estamina infinita. Máscara de ojo sonriente. Eso soy yo. Ah, el yelmo de Lionel y el vestido del lecho de la muerte. Ese vestido del lecho de la muerte, si no mal recuerdo, es el que usaba la waifu aquella. ¿Qué me va a decir ahora la Saber de hacer? My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength. Here, with you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Puta waifu, Como me gustaría que el DLC sea algo relacionado sobre Melina. Pero como es Miyazaki, el hijo de la gran puta, nos va a explicar nada. Nos va a decir, mira, es más o menos sí la trama, pero pues no te puedo dar más información, crack. Gracias por haber jugado Elden Ring. Y te va a sacar con la cara de no mames, pinche cabrón. Va a sacar como unos reverendos idiotas. Voy por las alcantarillas. Creo que era por las alcantarillas. Que tenemos que ir a la parte superior. Así que vamos a ir por acá abajo a ver hasta dónde nos lleva. ¡Ay, no! Puta rata, parece que no hacen nada de daño hasta que te meten la doblada, wey. ¿Qué ocupabas para mejorar los viales? No me acuerdo. ¿Qué, güey? ¿Estás triste? Ahí está, ya te mandé con Dios. Hígado seco, antisanidad. Daga de terracero. ¿Saben que me gustaría conseguir una daga con la técnica del fuego de la... Del fuerte de los leones, el fuerte de Radá? Buenísima esa maldita, esa ceniza de guerra, pero no la tengo. No me acuerdo, creo que se conseguía cerca del castillo de Lionel, pero no me acuerdo. Ah, es por aquí, es por aquí. Y es por acá. Vamos por el camino correcto. Tenemos que atrapar a mi compa el dragón. Para convertirnos en guapetones que follen. Porque las mujeres no se fijan en débiles, solamente en los poderosos señores de... del círculo de tu trasero. Pues vaya putada, en serio, lo de Twitter 500, pero me ha pasado a mí también. Es una puta mierda. Es muy bonito cuando no te pasa a ti, pero es una mierda. Pero mira, ponlo desde este punto de vista. Al menos ese dinero ya está en tu tarjeta para el gasto que es. ¡Ey, perro! ¿Qué pedo? ¿Cuánta está a mí? ¿Cuánta vida tiene? Exijo una retribución sexual. Graba. Ahí dice que grabe, pero no voy a grabar. Lo siento. No me pude contener. ¡Eh, perro! ¿Qué pedo? Ni que seramos en mi colonia, puto. Va a ser el día el que de una vez por todas te portes bien en peor. Que me porte bien. Yo siempre me porto bien.
Yo no sé a qué te refieres con que me porte bien. Tengo que alejar un poquito más el micrófono, porque me acuerdo que sobresatura a veces ese micrófono cuando está conectado a la Play. No es como la capturadora, pues que básicamente la computadora hace el arreglo de la voz. Y la Play antes lo hacía, pero lo quitaron por alguna razón que desconozco. ¿Qué güey, qué hacen? La armadura del lobo, y ahí está. Buenas. ¿Cómo hacía que te invadieran? No me acuerdo cómo hacía que te invadieran. Tenía que tener el arco de... No. Ah, no, sí, tienes que estar en el pacto de la vieja chota que ella llama Corbe. Tienes que mandarte una misión para matar al caballero lobo. El pájaro que mamá Isai dice. El pájaro que no puede volar. Ese es el pájaro que mamáis. Te lo juro, güey. Mañana me voy a ir. Chicos, estoy contento porque ahorita tengo un cupón. Tengo un cupón del Didi Food. Y voy a comer sabroso al rato. Voy a ver qué compro, pero tengo ganas. Pero papá está feliz por eso. ¿Qué tal, Denis? Buenos días. Tengo un montón de ganas de comer algo sabroso y delicioso. A ver, ya abrimos la puerta esta. Ya abrimos por este lado. Aquí hay dos caballeros de estos. Joder, chota, ¿eh? Casi me pegas. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Uno por uno? No funciona. Puerca. Ah, qué bien, destruyó el techo ahora, ¿eh? Según el guión dice que lo destruyó el techo. Hechicerías. Acaban de darme una hechicería por primera vez. En los sitios de gracia puedes memorizar hechicerías y encantamientos. Debes tener el báculo equipado en lanzas y, o para lanzar hechicerías o un sello sagrado para lanzar encantamientos. Lanzar hechicerías y encantamientos consumen PS. No tenía ni una, Sello de grava, escudo dorado. Nunca había tenido uno de estos en el juego. Bien equilibrado como debe ser. Si era poder llegar. ¿Por qué no me dejas? Ah, que bien, no puedes llegar por allá. Bueno, está bien. Voy por tu lado. Marpito. A mí no me amenazas. La única que amenaza soy yo. Ah, de que me porte bien por lo de... Graba. Lo siento, chicos. Que es la hora del idiota y ese soy yo. Creo que allí hay una mejora del frasco, si no mal recuerdo. Pero si llegas, mamón. Si yo llego, que tú no puedas, güey. Tanto comprarme algo del Didi, pero como a veces el precio del envío es algo caro, no me dan ganas, pero me conformo por hacerme una pizza con tortilla de harina en vez de masa de pizza, que es más económica, pero igual de rica. A mí casi no me gusta, no me gusta mucho preparar eso, pero sí lo he preparado. Pero lo que me la pone bien sabroso a mí es el... A mí también me gustaría pedir algo, pero es que sí, los envíos de Didi y Uber son caros.
A menos que te compres Uber Food y, o del Rappi, el Rappi Racard, esas tonterías que te cuestan como 70 pesos. Yo y un amigo lo hacíamos, bueno, lo hacíamos bajo, detrás de la escuela. No, nosotros hacíamos un convenio donde pagamos la mitad yo y él, 35 y 35 pesos de esa porquería, y nos ahorrábamos mucho. Pero ahorita mi amigo está trabajando en otro horario y pues no podemos convenir. Pero estaría rico, la verdad. Y estos días he estado muy destruido, la verdad. Destruido, pero mentalmente, físicamente. No tengo mucha ganas de hacer ciertas cosas a veces. Bachelor en peor, ¿estás sad? No, güey. No estoy sad. ¿Qué tal, Irisa? Buenos días. Ay, no, hay un perro allá. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Jaja, no me vio. Sí me vieron, pero me vale madre. Empeor de pedir por, dice, hola, dice, o empeor de pedir por animal como 6 burros percherones, me salen 510 pesos, pero gracias a un cupón pagué como 187 pesos. No, es lo que yo tengo, tengo un cupón justamente de esos, pero nada más me quitan 150 pesos y eso voy a aprovecharlo hoy para comer algo rico. Pero sí estaría. ¿No has pensado en contratar el Game Pass por Atomic Heart? El problema es que mi PC no corre Atomic Heart. O sea, sí lo puede correr Dennis, pero no puedo hacer streaming manteniendo la estabilidad, pues, del juego. Porque Atomic Heart sí pide recursos y créeme que necesitas una computadora de gama alta, y ya mi PC ya está quedando muy corta con algunos juegos. Sí podría jugarlo, pero el problema es eso. Es que mi PC ya no cumple con los requisitos, necesito comprar otra PC. Pensaba actualizar esta, pero es que actualizarla no es rentable. A ver, por aquí puedo llegar al Coliseo, ¿verdad? Sí, hay una gracia. ¿Dónde está la gracia del Coliseo? Allá arriba, ya me acordé. Aquí hay un guardián de estos que no va a prestar atención. Hola, ¿cómo se encuentra, gente madrugada ahora? Bien mal. Queremos ir a mimir. Queremos morir y renacer en una familia con billones de dólares que no le interese qué haga, simplemente te dan millones. Eso queremos. Todos los de aquí. Y el que diga que no, me miente en el rostro, ¿eh? Ay, no me acordaba que hacía el doble giro, ¿eh? Si comparto ese deseo, todos compartimos ese deseo, ¿eh? Lo más gracioso es que la gente rica es la que te dice, no, es que el dinero no importa. Joder, tu puta madre, güey, cómo me gustaría cuchillarte. Llegarte así, mira. Es que el dinero no importa, y yo, así no importa el dinero. A ver. Ay, no, no puede ser. A ver si te curas sin dinero, sin esta mierda. Y lo apuñalo. Talismán del escudo ritual, no me acuerdo qué hacía. Bueno, acá sí llegamos con Godofredo, alias el Godfrey, que me acuerdo que acá estaba la gracia, ¿no? ¿No había una gracia acá arriba?
Oigan, ustedes que están deprimidos, ¿qué pedo? ¿No hay una gracia aquí? ¡Contesten, pendejos! Muchos estúpidos no contestan, güey. Todavía que les hago el paro de subir hasta acá, güey, y no me contestan, güey. Es que Godofredo me va a pegar una friega bien sabrosa. Tengo muy pocos rasgos de Estus ahorita y ir a pelear contra Godofredo es peligroso. Bueno, Godofredo light, el Godofredo suave. Por el Godofredo de verdad me parte mi cabeza. Dice, voy a jugar ahorita a las luchitas, me dice yo. No. Aquí no, señor Godofredo, no hay que jugar a las luchitas. Menos de encuerados, no, eso no me gusta. Eso ya no me gusta, me da miedo. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a ir al... Vamos a la mansión fortificada. Me siento ahí. Disfruto del placer que da sentarse. Y luego subo. Tengo muy pocos frascos de lágrimas carmesí, ¿sí? Encuerados y aceitados todas las mañanas. Qué fea sensación estar todo el día encuerado y lubricado, ¿eh? O sea, encuerado y lubricado. Y lubricado como tal, o sea, tú lubricado y encuerado. Libro de oraciones de dos dedos para metértelos por atrás. De dulces. El libro que le encanta a tu amigo, el Anastasio. Que a ese le dicen el Ricky. El Ricky vociferador. Nomás el pum y ya. Así se va todo el rato. ¿Cuánto ocupo para subir de nivel? Ocupo... no veo. 40.000 runas, me faltan 5.000. Bueno, 46.000 runas me faltan. Ah, ahí está. Subamos de nivel para ponernos mamadísimos. A ver, ¿qué me subo ahora? Me haría subir al arcano para generar más sangrado, yo creo. No, voy a subir la ímpetu, tengo muy poca vida. Ya con un ímpetu más poderoso, más sabroso. Me gusta el traje que trae el personaje, pero en serio quiero el... Quiero el traje de las... De lobo. Que no me acuerdo si lo tenemos que conseguir antes de matar a God... bueno, matar al... al drogadicto aquel de la katana. O a mi persona. Está muy bonita, en serio, la ciudad esta, ¿eh? Ese matiz de colores que usa... Que usa para darle... Eso, o sea, lo... Es muy relajante la ciudad por el matiz de color que usan para este tipo de estilo otoñal. Te relaja bien sabroso. Creo que estos men... Su lanza es de las más raras que te dropeen. Su lanza esa. Creo que era muy buena, si no mal recuerdo. Ay, ¿saben qué? Ya me cansé de pelear con usted. Ya me voy. Bueno,
Bueno, vamos a pelear contra Godofredo y a ver cómo me pone el putísimo revés. El rango, ese me mata. Au. Hijo de puta, ¿eh? Perra, cambió su movimiento raro, ¿eh? Por Cristo Rey, por Cristo. Ah, mira, la última bolsita del talismán. Casi me cruje, ¿eh? Falta de momentos. Ese güey me recuerda mucho a un boss de Vesperia llamado Clean por la forma de pelea. Sí, pero este es un buen juego. Ah, qué feo lo que le pasa a los Tails, en serio. Qué buenos juegos. Lástima. Tiene igual un momento para mandarte a ver a Dios con un abrazo. Es que están potentes. Son hombres fuertes, viriles y vigorosos. Y guapos. Aquí es cuando descubres que Radagon es marica. Digo, perdón, sí, Radagon es marica. Para que cuando descubres que a Radagon le gusta que le metan el pito también. Es cuando descubres el secreto de Radagon, que realmente es marica. A ver, voy a ver cómo va a ir con el perro de arriba, a ver si no me mata muchas veces. Pero aunque me va a matar, me puede matar muchas veces. Quiero más frascos de estos, me gustaría. ¿Hay cabrón ese sonido? ¡Ah! ¡Un cuchillo! ¡Súbete, pues! ¡Súbete! ¡Súbete a la cama! ¡Súbete! Bueno, súbete al asiento, a ver si puedes. ¡Súbete! ¡Que te subas! ¡Estoy esperando! Cagaste por no subirte. Peor, buscando a la estrella de Belén, sí, güey. La estrella de Belén, que hasta arriba. ¿Los Yakuza te gustan en peor? Sí. Que la gente no lo jugaba porque están en inglés. Y yo, está bien. ¿Cuántos juegos buenos te pierdes por no aprender otro idioma? Tengo gracia, güey. Mírame, todo gracioso soy.
What is thy business with these thrones? Quedarme con ellos. Follarme a la hija, a una de tus hermanas, de tus medias hermanas. Godric the Golden. Ah, no, no serían medias hermanas. Sí, serían medias hermanos. Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Le llevaré a casa. Willful traitors. Oh. Thy kind are all of a piece. ¿Qué, güey? ¿Ya vas a llorar? Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Emboldened, la verdad. No mames, ya sacó su cuchillo, güey. Have it writ upon thy meager grave. Me va a pegar una chinga, pero bonita, eh. La segunda que no lo compré a mi amigo el Paches, el billete. By King Morgoth, last of all kings. Hola, ¿qué tal, Cano Canito? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, qué mata! Ya ni me acordaba, ¿eh? Hace mucho que no juego. Ya por el final normal te voy a su mamá. ¿A cuál de todas? A Marika. Voy a saludarme y decirme la localización de las escarabajos invisibles que van con huellas moviéndose. No me sé todas y hace mucho que no juego. Ojalá te pudiera decir exactamente dónde. Pero es que son tantos. Hay una wiki. Son como 4 o 5. Hay una wiki donde puedes ver el mapa entero. Escarabajos. Invisibles. Ay, estas páginas ni las conocía, ¿eh? Son basura las páginas. Es que no me acuerdo. Es que está uno en la playa del oeste, Leonard los lagos, la meseta de Atlus. Hay dos, si no mal recuerdo. Pero no me acuerdo. Ah, mira, aquí está un mapa. Disagreed. Estos son los carajos lágrimas de Greenbait. Me suenan como unos 5 o 6 máximo. Tengo como 2 o 3 de ellos. Te faltó gritar por Cristo Rey. Por eso perdí, porque no dije Cristo Rey. Déjame ver. Mira, hay uno en la playa del oeste de la iglesia de Ellen. Sería por aquí. Aquí hay uno que está por acá, si no mal recuerdo. Es el más fácil de encontrar. En Luna de los Lagos, al suroeste de la puerta principal de la mansión de Caria. Ese también lo encuentras, si no mal recuerdo. Creo que estaba por acá. Estaba aquí, aquí escondido. Lo que pasa es que está acá. Si no mal recuerdo, está por aquí. Hay un tipo sentado cerca de la arena, camino hacia él. Está más o menos por este lugar. Si no está ahí, posiblemente ya lo mataste y no te diste cuenta. Hay otro también aquí, si no mal recuerdo, aquí. Si no está aquí, está acá abajo, justamente por aquí. Había una guía, si no mal recuerdo. A ver. Maldita sea. Hay un montón de videos, pero todos tienen un montón de spoiler como tal. O sea, no te sirve de nada. Por ejemplo, aquí hay un video.
De justamente donde está el escarabajo que te digo. Ese video te puede ayudar. En ese video encuentras el escarabajo que te estoy diciendo que está justamente en aquí en la playa de Ellen. Está por aquí. Más o menos. Bueno, vamos a que me peguen una chinga porque no me acuerdo cómo matar a esos enemigos. Me gustaba jugar con el Megapunk, me sentía más cómodo. Con Katana me siento súper incómodo. Perro que pexa y no viste pegarme, tenía frames. Ahí es el rey de los cojos. Bueno, te pega COVID, ¿eh? COVID y diarrea al mismo tiempo. El rey de los cojos. Está bien, está bien, está bien. No está tan difícil. Yo me acordaba que fuera, era más difícil. Es que los pavones grandes antes eran más pesados. Era un cáncer jugar con ellos. Hoy en día está más de chido. Tampoco no tengo los mejores elementos mágicos. Debería buscar, yo creo que el... Debería buscar, yo creo que el talismán para mejorar los ataques en salto en Velo Brumoso. ¿Te funcionó? Es que ahí estaban los... Es que hay un montón de esos videos, pero... Si ya te pasaste el juego, te puedes ver videos de esos, de donde dicen guías y todo eso. Pero ten cuidado de encontrarte con un montón de videos donde básicamente te pueden pasar spoilers. A ver. Peleemos como hombres, puerca. No. Oh, ya sabía que me iba a empinar, ¿eh? ¡Ah!
¡Cálmate, mi amor! No es mi culpa que nacieras feo, güey. Si tu mamá lo quisiera, a ti es la vida. ¡No! ¡Cagaste, papi! Llego a mi Play 5, mi proveedor me mandó foto. Lo malo es que estoy en el trabajo y no salgo hasta las 6. Papá, cómprate el Elden Ring ahorita, Fer. Nada de que hay, no, no. Te compras el Elden Ring ahorita. Esa es tu compra. Agarraron esta casa de Virgil. Sí, se parece mucho al de Virgil, básicamente. Recuerdo de los cojos. Te agarró como pinche, como pleno asado. Sí, me dejó bien, me dejó destruido ahí. Medio manoseado, pero estoy contento, eh. Cálmate, mi amor, nada más voy a salir con unos amigos. Tu novia, justamente. No puede ser, no puede ser. Está más... Chicos, les voy a ser sincero. Les voy a ser sincero desde mi punto de vista. Es cierto que tengo una katana muy rota ahorita yo. Tengo la katana, una katana de las más rotas del juego, que es esta, la del velo de luz de luna. La situación es la siguiente. Me he dado cuenta de que ahorita que estoy jugando los enemigos son más sencillos, o creo que están más equilibrados al momento de estar jugando esta cosa. Otro detalle importante es que me estoy dando cuenta que los bosses no son tan agresivos y no generan tanto agro como antes. También tienes más frente en vulnerabilidad de alguna manera. No sé, estoy viendo Elden Ring más fácil. Puede ser que me lo haya pasado por primera vez, pero no es tanto la imaginación. Es que estoy seguro, segurito, que posiblemente que al momento de meter tantos parches fueron nerfeando a los bosses un poco, porque algunos eran bastante ilegales. Buenos días, en peor, usted estimula mi imaginación. ¿Qué tal, Tactar? Buenas noches. Buenos días, perdón, chicos. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo han estado el día de hoy? ¿Qué tal, Irisa? A ver, vamos a sentarnos para que nos hable la waifu. En peor, ¿quién te quedaría entre Rani y la otra loca? Pues mira, ¿por qué no podemos las dos, eh? ¿No se puede llegar a un acuerdo así? No lo sé. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree. That's true. No? That's true. That's really true. Como me encanta ese puto hombre. The thorns are impenetrable. Ay. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become es que te cases conmigo, te imagino. ¡Ay! ¿Qué? Que para volverme, que para pasar tengo que casar. ¿Dónde firmo? Lo que no tengo peor es que meter demasiado daño con tu arma actual. Lo que pasa incluso... No, incluso el velo lunar ya está nerfeada, quitaba más. El velo de luna estaba más poderosa, está más nerfeada ahorita. Claro, con katanas rotas todo es fácil. No, es que te digo, están rotas las katanas, yo les digo. No, no miento. O sea, las katanas están rotas en este juego. Son buenísimas. Yo que me la pasé este juego en la dificultad alta. ¿Qué es lo que se refiere a alta? Que el puto enemigo quitaba 500 millones. O sea, yo era muy lento porque las espadas antes eran muy lentas. Los bongs eran lentos. Hoy en día son mucho más rápidos. Se hizo una marca roja en el mapa. Oye, no me rayes el mapa, güey. Shall I turn your runes to strength? Yes. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Pues yo la verdad pienso en una pinche nalgona así bien perro. No me quiero ni imaginar, en serio, si fuera con la lágrima mimética ahorita. Si fuera con la lágrima mimética, hacemos polvo a cualquier voz. O con Tichi, o alguno de los tres. Haríamos sexo a los enemigos. I wish to journey with you once more. Lo voy a cobrar, to the flame of ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Yo en mi partida personal la salvé, chicos. Yo no dejé que se muriera. Me fui a hacer la quest de la flama frenética, y luego maté a Malenia
y recuperé mi... me liberé de la maldición de la flama frenética. O sea, prendí el fuego, quemé el árbol, pero sin matar a Melina. Porque ella es la waifu. Y aunque me odie, no hay pez. Yo no por eso... ¿Pero qué le hicieron al tuétano? A tu hermoso rostro. Vamos, Smithers. Necesito un implante de piel. De nalgas, eh. Es una marca en el mapa, se me cayó el refresco ahí. Es coquita, güey, coquita la buena. Estaba lejiste, güey, son mentiras, mentiras. Bueno, tú y yo igual para siempre. Nos follamos en la noche. Cámara, nos hablamos. Pero ya te odia siempre. Ay, te odia para siempre, no hay pedo, güey. Luego le invito a comer y le explico la situación. Y capaz que me perdone. Nunca se sabe, chicos. Le puedo explicar que pues cometí un error, que era para salvar su vida, que realmente la quiero y todo eso. Y al final que dice, ah, pues mira, confío en ti. Esa es la parte donde se quita la ra... No es cierto, chico. Como el Homero Simpson cuando le dice, esta es la parte donde se empieza a desvestir y el cabrón sonriendo, hijo de la gran chota. Ok. Tenemos que ir aquí. Para llegar acá, no me acuerdo cómo se llega. Ah, tenemos que llegar desde acá. Tenemos que tomar este camino, subir, caminar por acá, atravesar la puerta, atravesamos la puerta, caminamos por acá, llegamos y llegamos a la ruta al elevador de Roll. Right, let's do it. Es que hoy quiero terminar esta serie, chicos, porque tengo un montón de series. ¿Belina hace buenos SFM? Sí. Ay, puta madre, por aquí no es. Muralla de la muralla occidental, a ver si por acá. Estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo de dónde sale más rentable la caminata. Esto es por acá abajo, es por allá abajo. Hola. Ay. Más dile, hoy me pagaron extra, vamos por unas taquitas donde te guste. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Eso siempre funciona, güey. Nada como ir a comer unos buenos taquitos para ser feliz. Qué ganas de comer tacos tengo, chicos, de comer algo rico. Por eso les digo, estoy contento hoy porque hoy toca comida del Uber Eats porque está barato. Está en oferta, hay cupones. Hay un cuponcito ahí que quiero usar. ¿Qué haces, güey? Te estás haciendo pendejo, ¿verdad? Era broma, güey, era broma, era broma. Es por aquí hasta el fondo. Me sorprende que mi personaje no se caiga con el trajecito que trae. O sea, va pisando esa mierda. Te tropiezas y te rompes la perra boca, ¿eh? Hola, Irisa, ¿cómo estás? Aquí está el espíritu. Cómo me encanta esa fumada del espíritu. ¿Sale lo de Esther? No, ¿se imaginan que la secuela de la parte del final malo y la morra se convierte en el boss muy perro? Pues sería interesante el boss. Sería un combate interesante, ¿eh? Papá, ¿qué tal? ¿En 0.25 euros 10? Niño Jesús, hija. Yo creo que ya se llevó a tu mirra, güey. ¿A mirra o a mi morra? ¡Ay, no! Mira, los que les gusta andar en moto. Que tienen una moto de mierda. Lo suponía. Banda de comida peor, ¿qué refresco te gusta? También que te da asco probar. A mí me gusta mucho la Coca-Cola común y corriente. No soy mucho de beber otro tipo de bebidas de refresco. O sea, sí me gusta la Fanta y todas las bebidas. Y el Tonicol. Me gustan todos sus sabores, pero en general no hay nada que le vea con el ojo negativo. Creo que tendría que ser como el Big Cola, que está bien malo a veces. No sé ustedes qué tipo de refresco les da asco. A mí la Pepsi me da un poquito de asquito. No sé, ya sé que el sabor es distinto porque usan otro tipo de azúcares. Pero no me gusta mucho. Me gusta más, en serio, la Coca-Cola.
Porque la morra en el final malo dice que le va a arrebatar y se le ve amenazante. Ah, lo que pasa es que le dice que es la muerte. La muerte, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo le llama. La muerte. No es que es dirigida, tiene otro nombre. La muerte. No me acuerdo, lo siento. Pero, sí. No, no, no te perdona. Peor, sálvame el de la moto por tu casa, güey. Cómo me gustaría matar al de la moto, güey. Aún existe el Big Ass, digo, el Big Cola. Según lo venden todavía en tiendas de supermercados grandes. Lo que pasa es que el Big Cola, como el Big Cola empezó a vender nada más a negocios grandes, es allá donde perdió el negocio. Nunca vendieron para empresas pequeñas. Que ese fue, estaba leyendo la otra vez sobre ese tema, de que estaban hablando de que muchas refresquerías perdieron un montón de valor y... ¿Cómo se llama? Perdieron un montón el valor de venta en algunos puestos, como en México, porque no quisieron vender fuera de los lugares amplios. Por ejemplo, supermercados de alta gama, lugares donde de verdad es caro, bueno, donde hay un montón de concentración de personas, no en tienditas, y es donde perdieron un montón de control. Hijo de la gran chota. Perdón, es que está distraído. Pero bueno, Bicola sigue funcionando. Creo que están en Bodega Aurrerá. Lo puedes encontrar, creo que en Soriana y en Walmart todavía. Pero es por eso, porque perdieron el mercado contra Coca-Cola y Pepsi. Porque como ellos tenían la fórmula para darle una buena cachetada a la empresa, pero lo desperdiciaron nada más queriéndose concentrar en sectores donde manejan venta en volúmenes. Estaba volviendo a jugar a Resubsoro para Recolor y con Shards. Así se ve bien sabroso y pinche más cosas. No, se ve muy bonito. Es que la Resubsoro con Recolor se ve muy bonito. Lo malo es que hay mods que no funcionan con el Recolor. Se dañan los archivos y a veces no funciona bien. Ven acá, putito. Dame la ceniza de guerra. Oh, oh. Ven acá, cagón. Carrería 6, ok. Fox. Ay, no, es aquí donde te atacaban un par de desgraciados fusionados anales, Creo que ahorita se va a volver la pantalla negra y me van a atacar dos desgraciados, que me acuerde. Ojalá me equivoque. Me equivoqué. Ah, no, es para allá. Donde se activa la runa. Ah, me da igual. No tengo ninguna runa activada, me estoy dando cuenta, Me está valiendo pepino y no he ido por ni una sola runa. Pero, da igual. Mi personaje la tiene tan grande que no ocupa runas. Runas mayores. Las runas mayores son para débiles. Katanaman va con dos katanas. Está rotísimo. Es ilegal. Ahora sí, sentémonos en la hoguerita para leer más tranquilo. Se me congeló el PC. Ahí está. Yo pienso que la Coca y la Pepsi son lo mismo. En lo personal sabe igual. Es que cada uno tiene un paladar distinto. A mí la verdad no me saben igual. Me saben distintos los dos. Tal vez sea un refresco de alta gama, pero el Boing es eterno. El Boing casi no me gusta a mí. Me gusta mucho tomar el Dr. Pepper por su sabor dulcecito, pero el que me da asco es el durazno porque odio ese sabor en refrescos. Y yo no sé por qué alguien hace el durazno en refrescos. Sabe muy feo. El que está bueno en durazno viene siendo el jugo de Jumex, aunque tiene 500 litros de azúcar. Segundo dato en ventas, Berista, en vez de seguir con las ventas de hormigas. Sí, es que vendieron eso. Y eso les pegó en la madre porque pudieron haber pegado la Coca muy fuerte en el sector de Latinoamérica. Los de Big Cola, pero la cagaron. Pepsi, yo no tomo agua sucia. A mí no me gusta mucho la Pepsi. Y la mayoría de veces siempre que vas a un restaurante... No, restaurante no. Cuando vas a una taquería o algo, siempre tienen Pepsi porque tienen contrato con ellos. Con la guantiza pega Katanaman, alias el ninja americano. Es cierto, es el ninja samurai X americano en Londres, es cierto. Katanaman el roto.
No sé si hoy en la tarde me van a dar clave, creo que del Green Guardians, ¿eh? Del Green Guardians. Que tengo un juego de Switch que no puedo decir el nombre. Que no voy a decir el nombre. Pero tengo un juego de Switch que va a salir dentro de poco. Que no me puedo mencionar el nombre. Pero ya lo tengo. Ya lo tengo ahí. Incluso ya me lo descargué, estuve jugando poquito, un par de horitas y unas 2 horitas llevo jugadas y está bien. No puedo decir name, sale dentro de poco. Sale en un par de días, un par de semanas, no estoy seguro. A ver si me van a dar el Green Guardians, voy a ver. Green Guardians, Demon Purge, la purga de los demonios. Que va a estar en español, lo bueno es que se tra está traducido. Qué pereza estar traduciendo en directos. Aparte que me tra... Tendré que estar concentrado. Tendré que estar concentrado viendo cosas en inglés para que sea más sencillo leer. Todavía no. Ok. Como la mexicola de Boeing, es raro verla aquí, pero es muy común verle en Londres. Perdón, verlo en otros países. Sí, es que se vende en otros lados. Con 4 pesos da una coca. Casi, casi sí. Ya le pasaron la leyenda. Ojalá. Ese no te lo dan ni aunque quieras, ¿eh? No hay forma de que te den la leyenda de Zelda si no eres alguien que sea muy, muy personal. Ah, por cierto, les pasé en Mega un link de cierta información que podrían ver al rato. Lo pasé en random. Lo pueden leer ahí. No voy a mencionar nada de qué es, pero no es virus, tranquilos. Pero es básicamente cuando tienes algo muy importante y se lo mandas a alguien. Para que lo pueda ver, pero que no lo vaya a distribuir. Ah, pues don pendejo le tomó fotos y lo distribuyó para todos lados y está ahorita en tendencia. El Boing de mango con unos taquitos de pastor. No se me antoja, a mí se me antoja una coca directamente. ¿Ese juego me lo sobas? No. ¿Te dan el Zelda? Che, no es el Zelda, ojalá. Una clave de juego que menciona otros aristocariñosas, la venganza. ¿A poco aristocariñosas se llama la venganza? Aquí no había un perro sarnoso llamado el. ¿No había una gárgola aquí? Creo que sí. Ay, están estos idas, es cierto. Eso no está tan chido. ¿Cuál aristocariñosas? Pues yo creo que sí, güey. Es que aristocariñosas es para masturbarte, no es para jugar. Quien te diga que los juegos H o Hentai son para jugar, son para masturbarte realmente. Así que no mientan, güey. Estaba más chido el 1. ¿A poco tiene final? Setsi el Kazoko del marcianito. Es muy raro, pero me divierte. ¿Setsi cuál? Setsi Kazoko. No sé cuál es ese. Parece que querían nerfear en peor. Está muy roto. Voy muy roto. Es que las katanas en este juego están rotas. Incluso están nerfeadas y siguen siendo muy poderosas. Ay, no, 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 no. Ah. Me pegaron el Kovix, el Kobi, me pegaron el Kobillo. ¡No! ¡No! ¡Espérate, güey! ¡Cagaste! No te acerques, perro. No te subas, no te subas, no te subas. No cometas una pendejada, güey. No cometas una pendejada, güey. Ay, no tengo para hacer bombas de estas antiveneno. ¡Oh! ¡Qué bien! Soy idiota. Aristoputas Reres. Puto nombre. El casco de marcianito de Elden Ring. Maldigo el autocorrector. Ah, el casco de marciano. A mí no me gusta, me da un montón de asco. Me recuerda a los hombres más feos que tratan de ligar waifus, que creen que están bien guapotes, pero son básicamente semen. Para mí te juro que es la representación de eso. En serio, nunca había matado un escarabajo de lágrimas.
soy poderoso, eh. Ay, gracias, otra vez. ¡Ay, qué bueno! Aquí hay una gárgola y la vamos a pasar, ¿eh? No va a pelear con ella, qué pereza. Te me quitas. Ahorita te mato, ahorita cagar. Activa la hoguera, espera. Ahorita hablamos tú y yo. Primero se llama ese juego que compré, digo, me dieron clave. Así se... El de Redemption. Yo no sé si lo compraría, el Redemption. Es que no soy mucho de jugar juegos de ese estilo. O sea, sí los he jugado, pero no soy muy, muy fan. Como se nota que usaron lo mismo que está en la Gold en ciertas locaciones. Solamente le pusieron fog para que parezca diferente ya. Es lo mismo. It's the same shit. Ok, ser un bot difícil, está difícil. Intenté. Baila mucho, eh. Veo un amigo que está haciendo una run sin magia, pero le está costando la Malenia. O sea, el run secreto, el jefe secreto, alguna build. Alguna build para matar a Malenia, pero está jugando pura magia. Que está bien difícil Malenia. El problema de magias es que es más complicada. Tendría que ir con cañón mágico y tratar de stunearla en alguna parte. Tendría que probar, es que no se me ocurre ninguna build. Es que casi no juego a magia yo. Muy rara vez juego a magia. Podría ir con la katana que traigo yo. La katana del velo de luz de luna, porque escala con inteligencia. Buen baile, hijo de tu gran chota, ¿eh? Te acaba de sacar del culo esa técnica. Ok. No me acordaba de esa técnica, en serio. Se aprovecha de los muros, pero yo no. Ah, bueno. ¡Ah, mira! Ahí te lo creo porque se acaba de bostear, pero no me jodas.
sabe que me va a pegar. Es que es súper greedy la perra, ¿eh? No veo nada. Este boss es lo peor porque no ves nada. No ves absolutamente nada. Ves más en la noche. Que sale el pre-order de Resident Evil 4, la venganza de Ashley, pero la Deluxe Edition vale pura chingada. Solo trajo un traje de maletín dorado y dos llaveros. Joder, supone que los trajes ya están en el juego, no una perra de Deluxe Edition. Es que ahora sí vende los juegos. Capcom es una puerca. Es una putísima mierda. Solamente la mierda de Deluxe Edition y sus trajes corrientes. Ah, yo no compraría la... Es que no preserven juegos, chicos. Es que no vale la pena reservar juegos. Lo mongo le pego a Malenia. Su stun no dura nada y cuesta mucho romper la guarda. No sabes jugar, que es distinto, papá. Me refiero a que básicamente ataca a Malenia a distancia y no directamente para stunearla, sino para que escale con inteligencia y poder usar una espada que sea más potente que simplemente usar magia. Hay que ser idiota para no darse cuenta automáticamente que es eso. Muchas veces la gente dice, ¿se les habrá ocurrido la mamada de los NFTs de alguna? Yo creo que sí. Yo creo que los NFTs es muy cierto lo que está. Se comentó por ahí hace unos días que últimamente se les estaba ocurriendo muy fuertemente de que se hiciera justamente lo de tratar de meter NFTs a Resident Evil 4 por ser muy conocido, porque es lo que realmente vende como tal. Fight de cámara. Tómeme. Me quedé estancado aquí. Aquí me quedé estancado. Lo curioso es que a veces no tienen cómo se llama hitbox las locaciones, y de repente cuando tienen esquineado sí tienen hitbox, lo que hace que no te puedas mover. Es normal. Pero es súper extraño que siempre pasa. Lo que también puedes intentar con Malenia es que serían post-ataques a distancia. Y es que una build de magia está muy reducida en qué puede hacer y qué no puede hacer. Por eso es tan pesado jugar con ella. Mucha gente cree que es la run más fácil, pero es saber usarla. Podrás usar también encantamientos, pero tendrás que subir la fe para poder usar algunos. Tendría que probarlo yo. No veo nada, ¿eh? No le pega, ¿ves? Es sorprendente cómo le vale pena el juego. Eran tanto delay los bosses, los enemigos esos. No. ¡El delay! Es que maneja un montón de delay. Es que es una cerda, ¿eh? ¡Uy, hijo de puta, eh! Me cago en sus muertos. Cambió automáticamente, pues. Joder, cambió de la nada, eh. Ya haya pensado normal, les va a pasar como el Resident Evil 3 Remake. Todos tenían el hype con muchas pre-orders y al final fue... Pues ya ven lo que pasó con el realmente el juego. El juego como tal
El juego como tal, ¿cuánto costó el Resident Evil 5? $60 es un juego recortado porque es un DLC del Resident Evil 2. Por tratar de jalar las vistas, pero se dieron cuenta que la cagaron. Y por esa razón intentaron hacer Resident Evil Remake ahora. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban cagándolo de una manera bestial. Por eso es muy duro. ¿Tienes enemigo? Sí. Creo que no, no lo he agarrado. No, tengo nada más los dos. No pasa nada. No que se vaya a jugar, mi rey. ¿O por qué te están follando? ¿Por qué? Dios mío, bendito. Primero aprende a escribir, por favor. Y ya luego te conté. Así es fácil. Ni me voy a complicar. Pensaba que los mens orando que querían waifu sea el gordo y el flaco de pieles de dioses como ropa. Yo pensaba que los mens que querían waifu ser. Ah, se parecen un poquito, ¿eh? Había dos. Hay un video de un par de chavos que se hicieron un chavo que estaba gordo y uno muy delgado que eran amigos. Se hicieron un cosplay de este juego. Les quedó bien perrón. Les quedó, pero brutal. Bueno, voy a dejar de abusar de las katanas, chicos. Voy a dejar de usar el velo de sombra porque me está haciendo muy difícil matar a algunos bosses. ¿Pero qué está pasando? No estaba corriendo y automáticamente se detuvo en el segundo, en el frame exacto. Es que es una puerca. Me tiene en sus manos. La puta cámara. Es que el jefe aquí, el jefe final es la cámara. ¿Qué enemigo? ¿Qué jefazo que acabamos de matar Mog bailando por todos lados? No, el jefe final es la cámara. Siempre lo mío con los bosses gigantes. Siempre ha sido así los Souls. Le voy a pegar, yo creo que por abajo, usando las katanas normales. No me acuerdo si podías meterle sangrado a la gárgola como tal. Que realmente no tendría que matarla, me podría. Nada más quiero sus almas, pero no me acuerdo cuánto se da. Tal vez estoy siendo muy greedy, ¿eh? Es que la katana está rota. Cualquier cosa que uses, quita 10.000. Se bugueó ahí, ¿eh? Aquí maneja un montón de delay, ¿eh? ¡Se bugueó! Y de repente activó otra vez su sistema. Qué fuerte. Ay, Dios mío. Va a matar por puto greedy, ¿eh? Me va a matar por andar de puto greedy. Yo tengo mi gran poder, el control de la hitbox. Tenía toda la hitbox dentro de él. Te da un montón de runas, ¿eh? Me dio todas las armas de casi de la gárgola. Me falta creo que la espada nada más. Pero te la dropea creo que el del guardián del... No me acuerdo cómo se llama ese lugar. Oh, donde está el clérigo. Me faltan tantas mil runas para incrementar otra vez mi nivel. Así que voy a usar todas. Y ya puedo subir de nivel. Veo cuando un random de la sala nada, jaja, soy mejor. Lo sé, es mejor. Es el mejor mamador de porongas que hay.
Más aprender ortografía y menos jugar videojuegos, por favor. Que eso se aprende en la primaria. La separación de la pregunta el por qué. ¿Por qué lleva una separación? Cuando haces una pregunta. Y un acentito bien perrón en la E. Y obviamente lleva los signos de interrogación. Algo de primaria, ¿eh? Y luego, ¿por qué me reprobaron? ¿Por qué será? Hijo de la gran chota. O sea, clip de esa mierda. Clip perfecto, ¿eh? Eso era invocar Cataparrimán. No puedo parrear eso. Creo que ese ataque no los puedo parrear. Sigo pensando en una build de magia. Es que no he usado muchos hechizos en este juego. Tendría que ver exactamente qué hechizos podría hacerle. ¿Sabes cuál podría hacerle? Pero creo que es un encantamiento. El ataque este de la... de los besos eróticos. No, podría checar si puedo hacer la técnica de... hay unas... como unas langostas. Unas langostas que atacan y causan sangrado. Pero no me acuerdo cómo se llama el hechizo. Bueno, llegamos a donde violan. A las... aquí está. No olvidar no matar al gigante, no matar al gigante hasta conseguir la katana, las ríos de sangre. Necesitamos las ríos de sangre antes de continuar. Me acuerdo de no cagarla, ¿eh? Porque quiero ir dual ríos de sangre con la katana esta de... quiero ir dual con katana fría y la ríos de sangre porque está rotísima la ríos de sangre. La quiero más que nada por eso. Porque si has estado jugando con Katana Man, pues de una vez vamos a dar una katana bien perrona. O sea, el DSMR dice: ¿qué Dark Souls es este? El 4. Es el 4, el Dark Souls 4. Oye, yo destripé a ese men. ¿Por qué estás aquí, güey? Yo lo destripé. Ni su cadáver te podría servir, güey. Hey, men, yo lo destripé ayer. Finally, we meet the tarnished. Ah, ¿estás avergonzado? Ese es el Dark Souls 4. Es el Dark Souls de los mundos abiertos. Shaviri, yo lo maté, ¿eh? Me da risa porque te dice algo así. Yo fui el que mató a Shaviri. Si no, no tuviera la katana esta. La Nagakiba. Para Karana de Río de Sangre, la ves. Ya, ¿qué ves? Y ya está sangrando con 32 de hemorragia. Creo que la nerfearon un poco, pero sí. Casi sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué te sentaste, güey? ¿Estás triste o qué? Flor de fuego. ¿Y por qué está congelada? Miren, desde aquí se ve... Se ve cómo se llama el... la zona... No, llego. Lo iba a intentar. Iba a ser una estupidez, pero creo que no se puede clipear. Creo que ya no se puede clipear desde aquí. Qué belleza, fuego. Desde aquí se ve la tortuga móvil de allá que no está moviéndose. Porque es una imagen estática. ¿Para qué cargar el área ya? Baja los FPS. Se anda en peor y eso nos convirtió en hombres a su madre y a mí. Sí. Ese es el secreto, papá. Aquí no somos todos hombres. Es cierto eso de que el sangrado es más roto que es lo más roto del ring. Antes estaba más roto. Hoy no está tan roto. Antes era simplemente ver a un enemigo con un arma de sangre y automáticamente al enemigo le quitabas el 25% de la salud. Ay, ya cállate. Ya me voy. Voy con mi burrito sabanero camino hacia Belén. Si Belén, si me ven, voy camino hacia Belén. Quítese. Sí, Bel. Balanceado, está balanceado, eh. Ahí va Katana Man buscando su destino. Cumplir el destino de convertirse en el señor del anillo anal. Del anillo. Del anal. Que viene de la Atomic Heart, esa misión de redes que derrocó a Horde Legacy.
Es que Hogwarts Legacy lo derrocaron en parte por el tema del el desastre que hay ahorita con la situación de JK, ya sabes, ese tema. Pero no es tanto que lo haya derrocado, sino que básicamente la gente está jugando más a Tommy Hart por cómo se ve gráficamente. Es que es una barbaridad gráficamente. Pero aparte, que el Hogwarts Legacy es muy largo. Hogwarts Legacy cansa un poco. Se nota que Atomic Hearts es mucho más corto porque es un estilo Bioshock completamente. Casi me caigo, ¿eh? Ay, no, ya vi al gigante mamagüevo allá. Tírale flechas a tu puta madre, viejo choto. Te va a reventar puñeta hasta que llegue. Le voy a pegar en las rodillitas. Ay, me pisas, estúpida. Ay, vale. Huele a quesito aquí abajo. Es del bueno. Atomic Hearts va tirando del porno. Es cierto, y también Atomic Hearts también va tirando del porno. Es que las dos waifus que tienen ahí, joder. Oh, se te pone como pata de perro envenenado. Pero sí están muy guapas. Bueno, están muy sabreses. Están muy ricunes. Bien riconudas. ¿Lo están jugando por la robo waifu? Sí. Atomic Heart es como el Fallout. Se disfruta lento y puteando a los NPCs. Sí. Espérame. Espérame. Ahí está. Bueno, contestó un mensajote. Atomic Heart nos recuerda dos cosas. Uno, robo waifus pueden existir. Dos, no deben ir a meterle los dedos o el nepe. Podrías perder los tres, es muy rico. Cuatro, queremos ser los quinto. No hay pedo, jugamos la vida. Sexto, que es sabroso. Séptimo, se autolubrica la robot. Cuarto, no sabemos si es aceite, eso me pone nervioso. Quinto, sería delicioso. Sexto, aún así es muy delicioso. Séptimo, pues todos los hombres a lo largo de la existencia han intentado algo diferente y nuevo. Y aunque eso significa perder el pito, se hará. Se llama la misión del muerto. Chicos, ¿dónde estaba la catedral aquella? ¿Dónde se puede conseguir la Ríos de Sangre? Puta, no me acuerdo, güey. No me dispares, puto. Estoy ocupado. Ahí. Estaba viendo su comunidad de YouTube y vi que ella grindearon al maricón de Mari cuando empeoró rico y delicioso farmeo. Es que ya saben que me gusta grindear 30 horas. Esa es mi mierda, grindear. Me gusta ser tan fuerte que sea capaz de destruir el universo con solamente mover un brazo. Esa es mi mierda. Que por cierto, dijiste Marik y me censuraron la palabra Marik. Porque dijiste Marik. No la palabra, la otra de Marik. La de Marik. Esa me censuraron. Porque en Facebook tampoco puedes decir Marik. Porque significa ya sabes qué cosa. Se usa el término peyorativo, por esa razón la gente malentiende cosas a veces.
¿Dónde estaba la Ríos perrona de sangre? Ruinas del astrónomo. Me creas una runa pura magia. A ver cómo me va, porque la crisis se jugó la vida, ¿eh? Porque jugar a magia es muy difícil, chicos. No parece, pero es difícil si no estás muy impuesto. ¿Tu hermana? Sí, la traigo. Katanaman tiene corazón. También. Katanaman tiene corazón. Acaba de liberar unas buenas almas. Hoja de estrellita primordial. LOL dice, Shugi mientras frota los pezones. ¡Oh, qué delicioso! Para jugarlo, aunque no soy muy amiga del género Fallout. Es que Fallout lo disfrutas más si empezaste con el género. Ahorita lo puedes tomarte el 4 y no está tan mal, pero jugar el 1 que era difícil de cojones, te adaptas un montón. Que no te extrañe esa palabra, la palabra moreno no le hace gracia a YouTube. A nadie le gusta esa palabra, güey, se crea. No más por la robo waifus, pueden que aprenda. Es que están sabrosos. Lo grito de ansiedad del Val dan 100 años de vida. Esa murió 50 veces antes de llegar al final de la aventura, ¿eh? Estaba ocupado. Estoy contestando unos mensajes. Que la otra vez me preguntan en peor. ¿En serio la gente nada más te marca por... te manda mensajes por Facebook para hacer trabajo? No, es que yo tengo teléfono de casa, chicos. Me marcan al teléfono de la casa, pero cuando no quiero que me conteste nadie lo descuelgo y ya. Solo cuando estoy esperando una llamada importante lo tengo colgado. ¿Por qué? ¿Por qué papá no tiene ganas de hablar con la gente? Es una persona muy asocial. Yo me hago todos los días la rana social, porque me marcan cada 30 minutos. Yo la única forma en que pueda permitir que me estés marcando mucho es que me pagues una cantidad considerable de dinero. Muy, muy alta. Cosa que no va a pasar, por esa razón me doy el gustito de colgar. ¿Ya que han visto la gente de WhatsApp en peor? A veces se me olvida contestar. Me lo haga posta, se me olvida contestar. Porque estoy viendo Yu-Gi-Oh y se me olvida. ¿Te imaginas? No, ¿y por qué no contestaste el mensaje? Porque está viendo Yu-Gi-Oh, güey. ¿Por qué chale? ¿Por qué tan temprano? Voy a buscarme y lo que pasa es que ahorita voy a trabajar. Y ayer no hice directo porque me quedé dormido. No pude levantarme. De plano me sentía muy mal también. Me estaba empezando a doler la cabeza y me dolía mucho la espalda. Es que te cuenta cuando haces pajas a mano cambiada, doble, te cansas mucho la espalda y los brazos. No lo digo yo, lo dice la ciencia con ese. Voy a correr el teléfono diciendo, un momentito, hable más fuerte que tengo una toalla. Justamente, sí. Pero como normalmente siempre son llamadas de teléfono. Aparte, las únicas personas que me pueden llamar que sean familiares me marcan al teléfono de mi novia. Así de fácil. Si es alguien importante, les digo, márquenme al teléfono de mi novia. Que muchos hombres tienen miedo de tener celulares de esa manera porque dicen que los van a seguir o algo por el estilo y que te tienen bien contadito y medito. A mí me vale madre, güey. La verdad, me da mucha pereza contestar un teléfono.
No es que me dé ansiedad, sino que me da mucha pereza, porque siempre son llamadas del trabajo de ocupamos que vengas porque la estamos cagando, no podemos hacer nosotros un puto trabajo, somos idiotas. Sí, es que también para la gran puta, ¿eh? Pues en el trabajo, buenos días, ¿qué tal, Walker Bay? Que te vaya bien el trabajo, que te la pases bien, que comas sabroso. Espérame. Es que yo a veces no entiendo cómo la gente puede estar en un puesto de trabajo sin saber usar un ordenador. Muchas veces. Yo sé que a veces los contratan por tener talento o talento en otra área. Pero cuando es súper importante manejar el ordenador para el trabajo que estás haciendo, como que, papi, ¿por qué? Porque estás ahí y no le das el trabajo a un drogadicto que lo merece más que tú, güey. Lo siento. Es que yo llevo 85 años en peor. Ah, no mames, pues gracias, güey. Gracias por ese men que se ha roto la espalda también. Era por allá, idiota. ¿Qué pedo, perra? Me reventó la cosilla. Nos va a dar neumonía aquí, perro. Bueno, lo que tengas tu hoyo. ¡Ah! Au. Ya me voy. Yo bromeaba. No ocupo tu lágrima. No tengo ganas de matarte. Bueno, no tengo ganas de repetir esta zona porque no tengo muchos frascos. Al rato lo intentamos. Ahorita no, joven. Necesito una grasa y no veo ninguna. Así que se va a tener que aguantar. Yo no confío en que alguien dice saber usar como tal. Entra a Google usando Google. Yo entré a Google ayer usando Google. ¿Te imaginas? Joder. Yo no confío mucho en la gente que te pide que básicamente su trabajo y su currículum te dice que es muy bueno usando un ordenador. O te dice que saber usar Excel pero no sabe abrir el Excel. ¿Cómo es posible que sepas usar Excel pero no sabes abrir Excel? Que alguien me dé una explicación que tenga concordancia. Sin buscar la escopeta. Necesito recordar la mierda que pasó ayer. Vamos a otra ciudad porque tenía que reportes que atender con un compañero en la camioneta del trabajo. Y cuando íbamos llegando nos dicen regresen. Se quemó un switch de otra tienda. Una hora de viaje desperdiciada de ida. Luego regresar y otra hora de viaje hasta la otra ciudad. Pues yo le he dicho, güey, pues te espera hasta que nos de, hasta que reparemos este pedo acá. Ay, pero no podemos esperar. No, 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 mira, perro. Yo también tengo mi tiempo, ¿eh? ¿Se murió? ¿Quién? ¿El directo? No. No, aquí estoy todavía. Me asustas, baboso. Babosa, me asustas. Hola, directo, te vemos bien. Ok. Nada, las ganas de dormir. Ah, las ganas de dormir. Puf. ¡No! ¡Wow! Me asusté.
No me acuerdo dónde era, chicos, la verdad. Estamos en las ruinas del Astronal. Necesito buscar la katana Ríos de Sangre antes de continuar. Y si bajo por aquí me mato. Me rompo las piernas y mi caballo también, maravilla, se rompe las piernas. No tengo ni jodida idea. Ah, ya vi las cadenas, ya vi las cadenas. ¿Dónde ya se mataba Godric? ¿Godric? ¿Cuál es Godric? ¿El viejo choto? ¿Está bien fácil, güey? Estoy sudando la polla. Si está GG. A ver, ahí voy, espérame. Déjame llegar a una hoguera y le damos. Ya te voy a estar ocupado. A ver. ¿Con qué cuenta? ¿Nivel 1? ¿Con qué nivel estás? Para que no sea tan difícil el combate. Ahorita busco tu marca. A ver. Cargar partida. Carla. Carla nivel 1. Es que Carla nivel 1 es la que se siente más segura en estos combates. No sé ni qué hago aquí, pero vamos para allá. ¿Dónde está Godrock? Acá está. Godrock es el que me le injerta. Ay, pero ocupo comprar, creo que la saponita, ¿verdad? O ocupo comprar algo. Necesito el polvo de dedo. Aquí tengo uno. Soy nivel 38. Tengo la velo lunar. Pues debería ser sencillo, el viejo choto. A ver, dejo una marquita aquí bien perrona. Ya estoy listo. Ya dejé la marca. A ver. Ah, pero... tengo que dejar la marca yo. Yo tengo que dejar la marca, soy idiota. Creo que soy yo el que tiene que dejar la marca. Tienes razón, espérame. Soy nivel 38. Ah, yo creo que se puede. Yo soy nivel 1, pero creo que sí voy a aparecerte. Debería poder aparecerte. A ver, ¿dónde está la pinche? Se llama Carla, la chica guapa esta. ¿Por qué traigo una katana? ¿Por qué traigo una katana? Esa es mi pregunta. Chicos, ¿cómo maté a Godric? Ni me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cómo maté a Godric? No es broma, ¿eh? Necesito saberlo. Ya, para que aparezca tu marca. A ver. Carla. ¿Cómo lo haces más fácil? Creo que hay una forma de hacerlo más fácil. Mira, va a hacerlo más sencillo. Vas a meterte. Vas a entrar a multijugador. Te metes a multijugador. Le das donde dice configuración. Voy a poner una contraseña. La contraseña va a ser la letra D. La letra D es la contraseña. Y la contraseña grupal es otra vez la letra D, en mayúscula. ¿Sí se ve? Y aceptar. Y listo. Debería aparecer. Ya cuando muestres esto, ahora sí debería aparecer la marca de invocación. Me voy a sentar para recargar y... solo voy colocando el D. Métete también a este multijugador y le das en D, aquí.
Y cuando uses la cura del dedo doblado, úsala justamente aquí. En este mismo menú. El multijugador, inténtalo allí. Yo voy colocando la marca igual. Seguro era más fácil así. Me complica Mog, el señor de la sangre. Mog, el señor de la sangre. Se puede matar. Tienes el grillete o tienes la mejora esta de salud. También puedo jugar con el personaje de nivel 200, no sé cuánto, 238. Aparte voy a jugar en directo, estará chido. El problema es que estoy nivel 1. Ahí estoy. Ya me están invocando. Ahí va Carlita. Me voy a buscar al ayudante. Al ayudante. Al ayudante, ¿cuál es el ayudante? ¿Tú eres Julián? Soy nivel 1, güey, se puede. Tú échale ganas. ¿Cuál ayudante? Más vida, ¿eh? Sí, me dolió. Hora de la paja. Es cuando te haces la paja mal, chicos. Cuando te pega calambre. Un grito de macho. Se acaba de hacer la paja, chicos. Ahí está. Aléjate de él cuando haga esta técnica y va a rodar. Acércate lo máximo que puedas a él para que no te haga la técnica del fuego. Aguas. Se me pega dos golpes ahí. Aléjate de él. Aléjate. Intenté ser más rápido, pero no pude. Se la saben, pero es que está fácil. Es que este boss es fácil. Es muy fácil. Pero es que estoy nivel 1. Voy a intentarlo con un personaje fuerte ya. No pasa nada, es que ya lo habían matado. No lo iba a matar rápido porque tengo muy poco daño. Necesito un personaje con daño. Lo puedo hacer con Katanaman. Katanaman va más rápido. Pero para vos yo no le hago ni cosquillas. Si le haces cosquillas, si le quitas. Lo que pasa es que tienes que mejorar las armas. No has mejorado las armas.
¿Causamos al Empeor o a Carlos, el legendario? Podemos usar a Dios. El hijo de puta, se las puedo mejorar el ma. Dice, ¿se le puede mejorar el arma? Sí, se puede mejorarla. Puedes mejorarla muy fácilmente. Todas las armas se mejoran en este juego. Todas. Que eso realmente hace fácil los combates. Sí, de hecho, es tosco y lento. El problema es que en el segundo. En el segundo momento que te está pegando, aléjate de él un poco. Para que no te dé tanto miedo pegarle. Es más, voy a usar esta daga que la pena la estaba probando hace mucho. No me acuerdo cuándo. Estaba probando cositas para ver qué había. Ok, voy a poner mi... Ah, espérame. Multijugador. Ah, es cierto, la vez que ayudé a la Chris. Voy a cambiar ahora la configuración. Voy a poner el mismo contraseña. Espérame. Di. Y ahora sí, dejo el dedo. Ahora es Carlos, ahí va a aparecer Carlos. En lo que invocas voy viendo que tengo equipado, porque ni me acuerdo que tengo equipado aquí. No tengo el voto sagrado. Ah, mira, tengo el hacha. Tengo el hacha más 10. Aléjate de él cuando inicie el combate, ¿eh? Aléjate todo lo que puedas de él. Cuando inicie el combate, aléjate todo lo que puedas de él. Ay, Dios mío, me acaban de nerfear, ¿eh? Espérame. Ya estamos. Tranquilo, hijo. Usar a Carlos es querer volver al calcetín. Es hacerle el sexo, güey. Me acaban de nerfear a mi personaje un poco, ¿eh? Ay, lo hice mal. Hijo de puta, Ya no grites, güey. Se te escuchaba muy fuerte la voz. ¡Ay, mi brasa! Tira el Kamehameha. Ya no lo traigo. No pasa nada. ¡Au! Me agarró a mí. ¡Corre! Agua, quita, aléjate lo más que puedas hacer. ¡Au! 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 Me agarró con la mano pica, Soy a vos, te dice el rey de Arturo, ¿qué? Soy el señor del anillo sexual. Espérate, no voy a alcanzar. Sí, lo voy a alcanzar. Aquí está. El afamado círculo. Si no haces el círculo, no está ahí. Ahí quedó el tostado.
Ese boss es fácil, te lo puedes hacer poco a poco. El problema de ese boss de Godric viene siendo de que al momento de pelear contra él siempre trata de acercarte lo máximo que puedas contra él. Él es un combate de cerca, siempre. Carla se lo pudo haber hecho también, pero pues le hicieron pupita a mi men, a mi pana. Bueno, no pasa nada, vas practicando y vas aprendiendo, no te estreses. Todos los enemigos pueden ser complicados y difíciles a la primera. Le vas a pillar luego al juego que te lo vas a pasar hasta con los ojos cerrados. Vas a poder pelear contra cualquier enemigo y boss y no vas a sudar nada. ¡Que te calles! Ahora tengo que ver dónde estaba la cadena que vi hace rato. ¿Dónde vi la cadena? ¡Au! Quedó bien tostadito mi pana, ¿eh? Por aquí era. Bravo, de nada, Wex. Ya iba a entrar al menú y salirme rápido. Mi recomendación es explora todo el mapa, ya luego le das a los jefes finales. Y juega como te salga de los cojones, no le hagas caso al que te dice, ¿sabías que no se mata así? Y tú juega como te salga de los huevos, Wix. Diviértete y pásatela bien. Porque los Souls son una experiencia. Son una experiencia divertida, pero que no te digan cada rato, ¿sabías que este boss se puede matar usando esta técnica 100% y es más fácil con manana? Cállese, güey, ¿de qué habla, Wix? Cuando querramos saber cuando te violan el ano, nos marcas por teléfono, güey. Ahí sí queremos que nos expliques justamente cómo te violaron, güey. Lo demás no nos importa, güey. Y ese grito de hombre es para asustar. Es que así asustas a los guarros de aquí, para que no te violen. No, otra vez. No me acuerdo dónde estaba la cadena, me cago en Dios. Terra Arbor menor. Ah, porque chiquito. Que crezca ya. Juega mago. Mago también está muy bien, pero el problema de mago es que tiene una desventaja muy grave. Que si no sabes jugar a magias, muchas veces te va a complicar más algunos bosses. Yo sé que la magia está rota, yo sé que hay builds que están rotas de magia. Pero si es la primera vez que juegas a los Souls, ni siquiera lo sabes. El samurái está rotísimo, nomás te digo, ¿eh? La katana esta de velo de sangre, la velo esta katana de velo de lunar, quita una barbaridad. Quita una supra barbaridad. Si escalas a inteligencia y fuerza, puedes romper el juego súper fácil. ¿No traigo pantalones? Ah, sí, traigo. Rompes el juego con esa katana. Si ahorita estoy jugando yo con la con dual katana y créeme que está fácil. Aquí hay un camino invisible, pero es bien difícil de cruzar. Tienes que ver dónde cae la nieve y no me acuerdo. Así que no. Ahí hay una hoguera. Los dos gigantes. Voy para allá. Es que quiero encontrar la katana Ríos de Sangre. Cuando consiga la katana Ríos de Sangre, está rotísima. La quiero mejorar, pero no tengo para mejorar. ¿Quieres piedras de sombra? Las puedes comprar. Cuando yo empecé este juego, esta run de katana, te puedes ver exactamente dónde conseguí un montón de piedras yo. Porque creo que al principio conseguí un montonazo de piedras porque las ocupábamos. No me acuerdo exactamente la locación de todas, pero sí. Las quiero, pero no sé dónde comprar. Es que no se comp al principio no se compran. Se tienen que conseguir en cavernas, en dungeons. Te puedes hacer una run para conseguir un montón de piedras rápido también. En Kaelit hay un montón de piedras de esas. En la zona esa donde hay veneno, hay un montón de piedras. Le puedes comprar, creo. Ah, ya sabes quién te las vende. Te las vende un viejito aquí, mira. Si te hubieras ido por este lado del mapa, hubieras podido llegar a este lugar. Bueno, ya que vas a esta zona, al fondo, aquí hay un mercader. Justamente aquí. Camino hacia la mansión. Ahí hay un mercader que te vende piedras de nivel 1 hasta nivel 4.
Las vende caras, eso sí. Sí las vende un poquito caritas. Las venden unos... ¿qué será? Unas... mínimo creo que la más débil, la más barata cuesta como 1200 runas o algo así. O sea, no son tan caras como tal, pero sí están caritas. ¡Ay, se me olvidaba! Se me olvidaba el grito, el rugido. Me acaba de congelar el perro, ¿eh? No gritas, mi rey. Ay, babosa, me asusta. Tener que usar a mi confiable caballito perrón. ¡Coño, la madre! Volteé al chat y valió pene, ¿eh? Volteé al chat y me pegaron. ¿Y cómo se mata eso? ¿Cuál de todos? El dragón, pegándole en la cara. Está difícil. Solo que no voltees. No voltees al chat. Ya la. Ay, ay, güey. Pero a eso me refiero. Te van a matar muchas veces en este juego. No te estreses. Juega como te salga los cojones. Tú diviértete, pásatela bien. Y aunque sepas jugar muy bien, te matan. La gente que no la matan es la gente que juega tropecientas horas. Es un verdadero hombre. ¿Puedo recostarme en ese pecho peludo? No, ya no. Chicos, ya me di cuenta que es bien tarde. ¡Yo me voy! Chicos, me voy. Ya me di cuenta que es tarde. Chicos, ya saben, son directo, apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete al canal, suscríbete, dale click a la campana para que tengan notificaciones cuando directo. Sígueme en Twitch todos los días. Ya saben todo lo demás. Me voy yendo, chicos. Nos vemos. Que ya se me hizo tarde. No me di cuenta de la hora. Bien. Que se la pasen chido. Descansen y duerman y sueñen conmigo. Hasta pronto.